Amigos televidentes, buenos días. Nuestro siguiente invitado es Juan Carlos Orellana, alcalde del Cantón Aguarico, a quien le damos la más cordial bienvenida. Vamos a hablar de un tema muy importante. Se prevé en las próximas elecciones la consulta popular para que la gente diga sí o diga no a la explotación del Yasuní. El tema es que en este momento ya se está explotando esa zona. ¿Y qué es lo que ha traído la explotación petrolera? Precisamente es lo que le vamos a preguntar al alcalde. Gracias, alcalde, por aceptar la invitación a este diálogo. ¿Cómo han recibido ustedes esta aprobación de la consulta popular por parte del Consejo Nacional Electoral para que se viabilicen las próximas elecciones? Bienvenido. Buenos días. Gracias por la invitación y buenos días a todos los televidentes. En realidad, para nosotros, decir que hemos recibido bien esto, no. Porque sí es verdad que el pueblo es el soberano y es el que tiene que tomar las decisiones para poderle, como mandante, decir esto es lo que queremos, pero eso tiene que venir bajo una iniciativa ciudadana nuestra, no de un equipo activista que no lo conocemos, que no lo vemos, ya unidos, que no lo vemos en territorio, que no vive, que no siente y que no palpa. Y que detrás de un escritorio, yo no sé si detrás, desde Quito, desde qué país, han promovido durante años esto. Yo vivo en el Cantón Aguarico, yo habito, convivo, siento y padezco. Y claro, la iniciativa debió haber venido desde los Yasuní. Usted, en el tiempo que ha estado de alcalde, ¿ha visto a militantes, activistas de los Yasunidos visitar el sector que en este momento se pretende, a través de la consulta, que ya no se explote petróleo? No. Realmente, cuando alguien entra a nuestro cantón se ingresa por el río Napo, no hay otra vía. Todos ingresan, llegan a la alcaldía, ponen en conocimiento y adentramos con las comunidades. Jamás. Yo tengo contacto porque mis tomas de decisiones son en función de decisiones participativas de asambleas comunitarias con cada una de las comunas, y jamás he recibido alguna invitación o algún comentario en que aquí está un grupo activista denominado Yasunido que vienen por socializar esto y esto. No. Ahora, el tema es que uno de los argumentos para promover la no explotación del Yasuní es que habría la posibilidad de contaminación en un área considerada protegida, en zonas aledañas donde existen pueblos no contactados, que la explotación, por más técnica que sea, siempre va a contaminar el ambiente. ¿Cómo ven ustedes estos argumentos? Mal. Mentiras. En realidad no son reales, son falacias, son engaños. Porque la vida en el Aguarico, en el Yasuní, es megadiversa. Es sana, es pura. Y las actividades que se hacen allá son controladas por sus habitantes, por sus comuneros, por sus nacionalidades, guaraní, que son las que viven ahí, por nosotros mismos. Pero yo creo que estamos retrocediendo, a lo mejor, yo no soy petrolero, a una actividad que sucedió hace 30, 40 años, que sí nos dejó secuelas, caso Chevron y tanto, pero miren bien, ¿quiénes explotaban? Eran empresas petroleras privadas. Ahora está explotando Petroecuador. El Estado, disculpe, y el Estado está para servirnos a nosotros. Y por ende el organismo de control y toda la normativa hace justamente que para cualquier cosa se lo haga en consentimiento con la comunidad, con el sector. ¿Cuánto involucramiento precisamente de la comunidad ha habido en el tema de la explotación? Entendemos que hay gente de la zona que está también dentro del proceso de explotación petrolera. Verá, yo puedo decir que en la toma de decisiones del 100%, ¿saben por qué? Porque como estas no son territorios privados, son territorios comunales, son áreas protegidas. Por ejemplo, Lispingo está en el parque. En el parque donde está Lispingo está la comunidad Cahuimeno, que es una comunidad guaraní, que es la que está sentada ahí con la nacionalidad y es la responsable de eso. También están a la entrada la comunidad Boca Tiputini, que es una comunidad quicho. Entonces, todas estas comunas que están aquí y todas las comunas del Cantón Aguarico, al momento de hacer la consulta previa para hacer la explotación del ITT, hubo una consulta y nos preguntaron, y después falló, pasó pues por el ministerio este de ley, que pasó a la asamblea y se dio la explotación.
Ahorita estamos en un proceso de extracción. Entonces, cuando ellos adentraron para poder abrir una plataforma, ellos firmaron un acuerdo con la comunidad, con el representante del territorio. Y ahí hicieron pactos de indemnización y de compensación social. ¿Por qué? Porque es con el Estado. Y esas compensaciones sociales son las que hoy a hoy le han dado a cada una de las familias del Cantón Aguarico, de estos pueblos, de estas nacionalidades, agua potable, baterías sanitarias, conectividad. Le están mejorando la condición de vida. Fuera de poder también trabajar y emprender emprendimientos pequeños que ya los va independizando. Entonces, no podemos decir que estuvieron desapartados de la toma de decisiones. Ellos desde el principio, y son conscientes, por eso es que el Cantón Aguarico le dice no a esta consulta. ¿Por qué? Porque de una u otra manera es el sentir de ellos, no el mío, el de cada habitante. Porque saben que esta es una oportunidad que ha tenido no solo el cantón, las vidas, la región amazónica y todo el país. ¿Para qué? Para poder ser sostenible. Lo que usted manifiesta es que la explotación en el Yasuní ha traído progreso a la comunidad. ¿Qué significaría entonces si es que la pregunta por la consulta popular o en la pregunta gana el sí? A ver, si hipotéticamente eso llegara a pasar, que es algo que nos va a consentir y prácticamente a depender a nosotros los ecuatorianos, nosotros estaríamos diciendo que no queremos trabajo, que no queremos salud, que no queremos educación, que no queremos seguridad. ¿Por qué? Porque todo eso se paga con recursos. Y les recuerdo que todo lo que sale de allá no solamente es para las comunidades del Cantón Aguarico, no solo para los cantones de la provincia de Orellana ni las provincias de la región amazónica, es para la costa, sierra y oriente. ¿Cuánto se está explotando allí? Netamente el Ispingo tiene una proyección, 400.000 barriles, hasta donde yo he escuchado, porque en realidad es lo que en las rendiciones de cuenta, cuando Petroecuador hace, nos da, nos invita. Nosotros hemos podido ver cuánto se está explotando ahora, no llegamos ni a la cuarta parte, y cuánto es la proyección. La proyección llega sobre los 400.000. ¿Y eso significa en dólares? Más de 1.000 millones, más de 1.300 millones, han dicho los estadistas y economistas, y también la parte de la industria, que va dedicada a todo lo que es salud, educación, pago de médicos, fuera de las obras sociales, fuera de todo lo que nos gusta a los ecuatorianos, subsidios. Yo me pregunto, a ver, ¿qué pasa? Yo, presidente de la República hoy, hay nuevas elecciones, hay 1.300 millones menos ahorita. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Medida. A ver, subsidio, ¿tiene cuánto? ¿Cuánto cuenta el combustible? Le quito el subsidio. Aquí nos afecta a todos los ecuatorianos. Nosotros pagamos el subsidio justamente por ese superávit. Pero el rato que dejamos de percibir, vean, nos van a subir de nuevo pues el combustible. ¿Cómo están llegando los recursos? Porque ese es otro de los argumentos, de que los recursos que se explotan en la Amazonía, generados precisamente por la explotación, por la extracción petrolera, a la postre no regresan como deberían, pese a que existe una ley amazónica, que entiendo yo establece que de cada barril $2 quedan para la Amazonía. Sí. ¿Cómo está eso? Verá, para nosotros los amazónicos eso está normado. Ley amazónica y lo que recibimos todos los municipios y todos los GAT que viene del Estado, ¿sí o no? Entonces, aparte de lo que recibimos por el COTAC, recibimos también pues una asignación de la ley amazónica. Así directamente. Aparte de eso, tenemos también pues un fondo común, que es donde nosotros podemos invertir y presentar proyectos para poderlos financiar. A veces dicen, no, es que no me salió el proyecto. ¿Por qué? Porque como autoridades nos sentimos tan autócratas y nos olvidamos porque somos servidores del pueblo. ¿Y el servidor qué hace? Tiene que ser diligente. Entonces yo pienso que si hasta aquí, en la región amazónica, existe abandono, es por culpa de nosotros mismos, de las autoridades de turno, que a veces funcionamos de forma incompetente, indolentes, y no somos pues diligentes. Pero ahí está, la efectividad hace la diligencia. Y por eso es que uno u otros cantones han comenzado a cambiar su matriz productiva, su política pública, y saben que hay que aprovechar lo que por derecho está ahí constituido. Y si la ley dice que el crudo, el excedente, me tiene que dar agua potable, me tiene que dar saneamiento, me tiene que dar... Bueno, para eso me eligió el pueblo a mí. Ahora,
El campo Ixpingo que se está explotando en este momento, el del que usted dice, existe una reserva de alrededor de 400.000 barriles que a la postre generarían 1.200, 1.300 millones de dólares. Se encuentra cerca también de la frontera con el Perú. Entendemos que hay un campo que el Perú sí está explotando uh-huh. al frente y que podría aprovechar incluso nuestro petróleo, extraer nuestro petróleo. ¿Eso es posible? Vea, eso fue una tesis y una teoría que al inicio mismo fue noticia y todo el mundo lo decía. El campo Arcadia ese. Sí, todo el mundo lo decía y sí. En realidad, recuérdense que nosotros estamos en el límite con el Perú, al norte, en la frontera norte, y el Ixpingo está justamente ahí, pues. Y no es que el Ixpingo termine aquí. También parte de esos yacimientos están, pues, dentro del lado del territorio actual peruano. Y existe, pues, también la explotación allá. Y ahí es donde viene lo irónico, ¿no? Pues yo digo, bueno, dicen que hay un grupo de activistas que cierren eso porque está generando un sobrecalentamiento global en el mundo. Perfecto, está bien, pero háganos cerrar a todos, no solamente al Ecuador, porque la extracción va a seguir habiendo pues al lado en el campo peruano. O sea, solamente a nosotros nos van a decir no a sus ingresos, no a sus recursos, no a su desarrollo, y el gol los mete nuestros vecinos. Ahora, el hecho de que se plantee el tema, o sea, haya venido planteando esto de la consulta popular para el ITT, ¿tiene algún condimento político, es decir, que se aleja de la realidad, de la técnica? ¿Cómo ven ustedes? La formulación mismo no es ni política, no es ni ambiental, a mí me huele a que es económica, pero no para nuestro país. Es económica que cubre los intereses privados de otros actores que no son parte de nuestro país. Eso es lo que yo puedo concluir prácticamente en todo esto. En torno a la realidad que vive específicamente Aguarico, entendemos que el cantón fue premiado a nivel mundial en el tema del turismo, uh-huh. pese a existir este tipo de situaciones que unos lo ven bien, otros lo ven mal, de la explotación petrolera. ¿Cómo está ese tema? Sí, verán, nosotros obtuvimos en este año un reconocimiento por la Organización Mundial del Turismo, la ONT, como Aguarico, Cantón Rural, Destino Turístico del Mundo. Estamos dentro del corredor. Esto se lo hizo en Arabia Saudí. Para poder recibir este reconocimiento tuvimos que participar en un concurso, en un evento donde llenamos un montón de requisitos, lo hicimos en conjunto ya como país, con el Ministerio de Turismo, con el área municipal, con las comunidades, presentando todo, cumplimos y calificamos y fuimos galardonados. Sabiendo inclusive que dentro de esta biodiversidad, de esta mega biodiversidad, existe esta actividad, pero es responsable. Es decir, no afectó el tema. No afectó, sí, imagínense, la Organización Mundial del Turismo, que no es para nada política, y sin embargo lo que trata de hacer es asociar y agrupar al turismo mundial como un gran corredor seguro, destino, nos reconoce. Es porque en realidad estamos llevando una actividad, o cualquier actividad que llevamos, así sea petrolera, es responsable dentro de nuestro cantón. De eso sí yo le puedo garantizar que es muy responsable. Ahora, mucho se habla también a propósito del Yasuní y de esta reserva impresionante que tenemos en el Ecuador, de los pueblos no contactados y de la afectación que podrían tener estos pueblos no contactados con el avance de la explotación petrolera, porque hay que decirlo, ya se está explotando en el Yasuní. Mucha gente cree que todavía no se está explotando y que esta consulta lo que va a hacer es evitar precisamente que se explote. Creo que ahí hay una desinformación. ¿Pero qué pasa con los pueblos no contactados? Ya, verá, una cosa es seguir haciendo la explotación y otra cosa es la extracción. Y nosotros ahorita en la etapa que estamos como país es extraer. ¿Por qué? Porque ya pues durante todo ese tiempo permitieron que exploten lo que tenga que explotar. El problema son los árboles, el problema son las aperturas. Se redució todo eso de ahí. Es la extracción a la que se rigen. O sea, lo hecho está.
y no podemos paralizar lo que ya está, porque el Estado tiene muchos recursos invertidos allá y hay que recuperarlo porque eso es oportunidad y vida para nosotros. Sobre el tema de los no contactados, ellos son un círculo de cosmovisión y son los dueños de todo este territorio. Dígame una cosa, si saben que aquí hay una actividad donde hay bulla y ellos, como el término lo dice, no les gusta estar en contacto con nada que no sea natural, vea, no se acerca. El Yasuní es inmenso y ellos están justamente en esas áreas. Y el Yasuní ya está pues posesionado por habitantes, por ciudadanos, por nacionalidades, por comunidades, porque ahí vivimos. Y no nos van a poder sacar a todos de ahí, porque somos los que cuidamos la frontera, porque somos los que preservamos y cuidamos y hacemos que exista la conservación. Porque esa es nuestra responsabilidad. Una cuestión final, rápidamente, alcalde. ¿Usted entonces emprenderá una campaña por el no en esta consulta? Por el no, porque no estamos de acuerdo con esa consulta. No podemos perjudicarnos. Por eso es que nosotros, como Aguarico, hemos tomado la iniciativa, porque sí nos preocupa. Y por eso es que le decimos no a esta consulta. Muy bien, muchas gracias. Juan Carlos Orellana, alcalde del Cantón Aguarico, a propósito de la consulta popular por el tema del Yasuní. Hacemos una pausa y hablemos con más.